Tenemos parte de la alcaldía. Por eso, más de 1.036 líderes y lideresas sociales que han perdido, que no solamente fue en su momento el cese de los fusiles, sino limitar a la democracia, dejando las armas y los fusiles y entrando en un ejercicio de compromiso vital con la reparación integral de las víctimas, la verdad, la justicia, para que hemos construido un país en paz. Muchas gracias a todos y todas. Esta misma plaza, la oración del silencio, motivada también por la reivindicación por la paz que necesita.